En este momento, Rusia está en el centro de nuestras miradas por la guerra que se está desatando en Ucrania. La cuestión territorial parece ser una de las principales preocupaciones del gobierno de Putin, que ve como un objetivo fundamental fortalecer su posición frente a Europa y la OTAN. Sin embargo, Ucrania no es el único territorio que puede representar un conflicto con el resto de las potencias de Occidente. ¿Alguna vez os habéis fijado en que hay una parte de Rusia que está rodeada de países de la Unión Europea? Pues sí, existe un enclave situado a orillas del Mar Báltico que tiene una gran importancia geopolítica y puede ser el desencadenante de una guerra aún mayor que la que se desarrolla en la actualidad. Se trata de Kaliningrado, uno de los oblasts que son territorio ruso, aunque se encuentre separado del resto del país. Así que hoy, en Memorias de Pez, vamos a conocer un poco más sobre esta región que es, sin duda, uno de los puntos más estratégicos del mundo. Kaliningrado es uno de los 85 sujetos federales en los que se divide el territorio ruso y se encuentra a más de 300 kilómetros del resto de Rusia. Por ello, Kaliningrado representa el punto más occidental de toda su extensión, lo que en sí mismo representa un valor importante, aunque no el único, como veremos a continuación. Tiene una extensión de unos 15.000 kilómetros cuadrados y allí viven aproximadamente 1 millón de ciudadanos rusos. Posee fronteras con Lituania y Polonia, y para poder conectarse por tierra con cualquier otra parte de Rusia, hace falta atravesar al menos 2 países más. Además, al oeste limita con el Mar Báltico, convirtiéndose en un importante puerto de salida hacia el Océano Atlántico. Tanto por su condición de ciudad portuaria como por ser el punto más occidental de Rusia, la importancia de Kaliningrado resulta fundamental. Pero antes de empezar con eso, ¿cómo llegó el gobierno de Moscú a controlar este pedazo de tierra desconectado del resto del país? Para responder a esta pregunta tenemos que revisar un poco la historia. El actual territorio de Kaliningrado tiene su centro en la ciudad que lleva el mismo nombre. Sin embargo, en el pasado esta ciudad se llamaba Königsberg. Si este nombre te suena alemán, estás en lo correcto. La ciudad fue fundada en el siglo XII por los Caballeros de la Orden Teutónica, una agrupación que conjugaba la fuerza militar con la expansión religiosa del cristianismo y que a muchos os sonará de The Age of Empires. Históricamente, Königsberg ha sido muy importante, llegando incluso a ser capital de Prusia. Quizás el nombre de Königsberg se haya popularizado por ser el lugar de nacimiento del filósofo prusiano Immanuel Kant. Este referente fundamental de la Ilustración europea vivió toda su vida en esta ciudad, e incluso sus restos se encuentran en la catedral homónima. Pero el punto de inflexión en la región se produjo al final de la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota alemana, la región de Prusia Oriental fue dividida en 2 partes y puesta bajo el control de Polonia y de la Unión Soviética respectivamente. Posteriormente, la parte soviética volvió a dividirse. Un área menor pasó a formar parte de Lituania. Y el resto quedó bajo dominio de Rusia, siendo rebautizado como Kaliningrado, en honor a Mijail Kalinin, un político muy destacado de la Revolución Rusa. El gobierno soviético también tomó la decisión de expulsar a todos los habitantes alemanes de la región y repoblarla trasladando a 400.000 ciudadanos rusos. El objetivo de esta política era asegurarse de que la región no intentara independizarse en el futuro, cosa que, bueno, hasta el momento ha tenido resultado. En principio, el aislamiento de Kaliningrado no representaba un problema para la URSS, ya que Lituania era parte de la Unión Soviética y Polonia tenía un gobierno comunista que en la práctica era títere de Moscú. Pero más adelante, hacia el final de la Guerra Fría, la cuestión fronteriza y el aislamiento de Kaliningrado serían temas centrales en el desarrollo e importancia de la región. La independencia de Lituania y el cambio de orientación política en Polonia modificaron la situación de este territorio. Ambos países ingresaron en la Unión Europea en 2004. Y también ambos se acabaron uniendo a la OTAN, aislando completamente a Kaliningrado en términos geográficos y políticos. Además de encontrarse completamente separada del resto del territorio ruso, la geografía de Kaliningrado ofrece otras curiosidades. Sobre la costa del Mar Báltico se encuentran 2 formaciones llamativas, el Cordón del Vístula, por un lado, que conecta la región con Polonia, y el Istmo de Curlandia, por el otro, que la une con Lituania, y que algunos la conoceréis por la famosa Bolsa de Curlandia en la Segunda Guerra Mundial. Ambas formaciones son extensiones de tierra muy angostas, que dan como resultado la formación de lagunas. El Istmo de Curlandia, por ejemplo, tiene 98 kilómetros de largo, pero es tan estrecho que su amplitud oscila entre los 400 y los 3.800 metros. A mitad de camino se encuentra el paso fronterizo con Lituania. Pero quizás la mayor curiosidad de esta tierra sea la gran cantidad de ámbar que se puede encontrar allí. Tal es así que uno de los nombres que recibe Kaliningrado es la ciudad del ámbar.
El ámbar es una piedra semipreciosa de origen vegetal, formada a partir de resina fosilizada. Se calcula que de esta región surgió aproximadamente el 80% del ámbar del mundo, por lo que no es de extrañar que Kaliningrado haya sido históricamente la mayor productora de este material. Sin embargo, no es por este motivo que la región resulta tan importante para el gobierno ruso. Rusia no posee muchos puertos occidentales, es decir, puertos que tengan fácil acceso hacia el Océano Atlántico, ya que la mayoría de puertos y bases militares rusas se encuentran en el Océano Ártico, y su navegación es muy complicada debido a que simplemente por allí el agua se congela, algo que en Kaliningrado no ocurre. De hecho, Kaliningrado tiene el único puerto del Mar Báltico que está libre de hielo durante todo el año. Y por eso es tan importante, ya que le permite a Rusia tener una salida de comercio marítimo con Occidente durante todo el año. Tal es así que Moscú planeaba convertir a Kaliningrado en una especie de Hong Kong rusa, gracias a la reducción de impuestos y tasas. Sin embargo, hasta el momento Rusia no ha sido capaz de lograr el despegue económico que se esperaba en la región. En la actualidad, Kaliningrado representa menos del 1% del PIB total de Rusia, por lo que resulta evidente que su importancia no es económica, sino geopolítica y estratégica. Y es que Kaliningrado se fue convirtiendo poco a poco en una gran base militar, principalmente desde la caída del Muro de Berlín. La independencia de las repúblicas soviéticas y el viraje de muchos países hacia una alianza con Occidente han convertido a Kaliningrado en una pieza clave en caso de conflicto entre Rusia y los países de la OTAN. De hecho, Kaliningrado es el hogar de la flota del Báltico. Desde entonces, las fronteras a un lado y al otro se fortalecieron, y también se endurecieron los controles migratorios de la región con sus vecinos. Esta tensión se fue acrecentando a la par que los países bálticos y Polonia han ido albergando bases de la OTAN con la consecuente llegada de tropas estadounidenses a la zona. Esta situación se agravó principalmente a partir de la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia en 2014, lo cual puso la zona al rojo vivo. La conflictividad de la región tiene varios puntos que vale la pena mencionar. Por supuesto, la guerra con Ucrania ha agravado cualquier tensión que pudiera existir previamente, pero es importante aclarar que la situación ya representaba un conflicto desde antes. En principio, Kaliningrado le sirve al gobierno de Moscú como una alerta temprana en caso de un ataque de la OTAN, ya que puede detectar la presencia de tropas, aviones o misiles antes de que lleguen al resto del territorio. Pero además, como es el territorio más al oeste de Rusia, desde Kaliningrado se puede atacar a cualquier país europeo de forma mucho más efectiva, puesto que tanto aviones como misiles tienen un tiempo de alcance considerablemente menor. De hecho, la OTAN siempre ha especulado con que Rusia haya desplegado misiles nucleares en la zona. Rusia no lo niega, pero tampoco lo reconoce, así que a menudo ha utilizado un lenguaje vago sobre tales acusaciones. Desde la invasión a Ucrania, Lituania bloqueó el tránsito de algunas mercancías como carbón, hierro y acero ruso a través de su territorio, dejando a la región bastante tocada, ya que Kaliningrado depende en gran medida de las mercancías que recibe del resto de Rusia. Si bien el bloqueo no significa la interrupción total del comercio, Moscú interpretó esta acción como hostil y solicitó que se restablezca el traslado. Los materiales prohibidos resultan fundamentales para la construcción, aunque también pueden ser utilizados para la fabricación de armamento, y de ahí todo el lío. Pero Lituania, por su parte, no tiene demasiado problema con tener a Rusia enfadada, ya que el país había hecho previamente los deberes y no depende del gas ruso ni de la energía rusa. Por ello, la mayor amenaza a la que se enfrenta Lituania es la militar, aunque resulta difícil pensar que Rusia pueda atacarla. A diferencia de Ucrania, Lituania sí pertenece a la OTAN, por lo que un ataque a este país significaría una agresión a toda la alianza, y por ello significaría también una respuesta que tomaría proporciones incalculables. Pero ahora es turno para ti. ¿Cómo crees que continuará desarrollándose el conflicto? ¿Existe la posibilidad de que Rusia tome represalias por el bloqueo lituano a Kaliningrado? ¿La guerra en Ucrania puede extenderse a este territorio? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Por lo demás, nada, si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte y si te gusta la economía seguir a mi otro canal, Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.